Well, this one. Nunca piensas que las cosas malas te van a ocurrir a ti. Yo pensaba que estaba viviendo una pesadilla. Sabía que estaba en el hospital, pero nunca me imaginé que iba a salir de ahí sin una pierna. Es más que integración, y claro que es mucho más que integración. Es cuando de verdad estamos todos compartiendo el mismo espacio, el mismo momento. Ese es el deporte inclusivo. If you get caught up in winning and losing, I think you don't get the message that sports really gives you. Lo que sentí al terminar esos juegos inclusivos en los que participé era que estaba deseando participar en los siguientes. Me encantaría que más personas experimentasen la felicidad de sentirse como uno más. La Fundación Sanitas me ayuda muchísimo, la verdad. Han apostado por mí para eso, para ser un poco la imagen del deporte inclusivo. Y ha sido una metáfora perfecta de cómo el deporte inclusivo ha crecido y cómo él se ha convertido en un deportista de élite. Por eso reto. Os animo a jugar y competir dejando de lado las diferencias. Porque juntos tenemos el poder para hacer que las cosas pasen. Hombre, Pincho, por fin hablamos. Jul, ¿qué pasa? Bueno, es increíble estar hablando contigo. Muchísimas gracias por responderme a esa publicación y unirte al reto de la inclusión. Yo personalmente pues siempre intento ser un ejemplo, ¿no? Porque siempre hay niños mirándote, algún niño que quiere ser como tú y creo que es vital comportarte como es debido. He de confesar que yo era uno de esos niños que te seguía desde que empezaste y cantaba Jul con todas las ganas cuando metías canastones. Y vamos, que no me puedo creer lo que está pasando desde que lancé la publicación y empecé este proyecto de Power. Pero bueno, mi sueño absoluto es poder jugar contigo. Bueno, a ver si te veo pronto y nos tiramos unos tiros. Ahora mismo me pillas un poco lejos, estoy en Alabama, pero bueno, te voy a aguantar esa promesa. ¿Pero qué haces ahí? Vente para acá. Ah, no es tan fácil, no es tan fácil. ¿Por dónde empiezo? Pincho Ortega es un jugador con muchísima proyección. Ha sido MVP del último Mundial Sub-23, o sea, a día de hoy es el jugador más importante del mundo con menos de 23 años, con lo cual eso ya se dice todo, ¿no? Pero está en formación. Tuve el placer de probar todo tipo de deportes. A Pincho lo conocimos cuando tenía 10 años. Jugaba al pádel, jugaba al baloncesto, esquiaba, hacía bicicleta. Sus padres eran muy especiales también porque desde niño le habían inculcado esa pasión por el deporte. Y creo que él además expresaba muy bien que quería llegar todo lo lejos que pudiera, que no veía límites en su propia discapacidad. Sin el deporte no haría nada. Ver la tele, dormirme y pelearme con mi hermano. Todo lo que es un deporte. Porque corres mucho para que no te pille. Nos inspiró mucho porque nos permitió seguir su evolución y ha sido una metáfora perfecta de cómo el deporte inclusivo ha crecido y cómo él se ha convertido en una persona adulta y en un deportista de élite. Desde que tenía 8 o 9 añitos, han apostado por mí para eso, para ser un poco la imagen del deporte inclusivo y lo que he aprendido con ellos. Y lo que hemos sido capaces de aumentar el movimiento y de expandirlo ha sido increíble y desde luego que estoy ansioso de ver lo que puede salir en el futuro.
Cuando ya encontré el baloncesto con unos 8 o 9 añitos, me enamoré totalmente. La verdad es que fue como ninguno otro y desde el primer entreno me acuerdo que le dije a mis padres, ¿cuándo es el siguiente? Desde muy pequeño, cuando lo veíamos en los campus de la Fundación Real Madrid, de baloncesto inclusivo y demás, ya los entrenadores que estábamos allí sabíamos que tenía algo especial para este deporte. Mensajeamos a José Artacho, que era el entrenador de Ilunion. Apostó por mí, dijo que le encantaría tenerme en el equipo. Entrenar con jugadores como Terry Bywater, los Zarzuela, Bill Latham, pues me hizo crecer muchísimo como jugador y les tengo como mentores a todos. I started playing this sport when I was 12 years old, so it's been a long time. My opinion of Pincho is that he's a, number one, he's a fast, fantastic wheelchair basketball player. I met him, I think it was maybe 10 years ago. He was a young child that was starting off playing wheelchair basketball for the very first time. He came in a lot of energy, very excited to play wheelchair basketball, and now for me is one of the best players in the world. En España me di cuenta que no podía compaginar los estudios con el deporte. Ya estaba despuntando un poco más en lo deportivo. Me llamó Ford y me dijo, oye, ¿te quieres venir para acá? Y cuando me dieron la oportunidad de venir, no me lo pasé dos veces. I'm at Ignacio Ortega at Junior Nationals in Louisville, Kentucky, when his dad was stationed in, it's either Virginia or West Virginia, and he was living in America. Iggy took the hard way out. Like, Iggy came here to get a college degree and get an education, and so the emailing back and forth with mom and dad and Ignacio, that was how we offered him the scholarship. El año que yo llegué, tuve la suerte de poder encajar bien en ese equipo que ya estaba hecho, claramente. Con mucho trabajo al final pudimos conseguir otro anillo ese primer año, así que contentísimo por eso. Y tenemos claro que queremos repetir en llegar a la final y queremos ganar otro anillo. You know, without question, he's the best collegiate player in the United States right now. No question. He's better than anybody we play against. We feel really fortunate that he's on our team. Pincho ha llegado a donde ha llegado. Nadie le ha regalado nada. Y eso es replicable, podría ser replicable, debería ser replicable en otros chicos, en otras chicas, en otros deportes y en otras situaciones de discapacidad. El deporte inclusivo es el deporte practicado de manera conjunta por personas con y sin discapacidad en un mismo entorno y con las mismas reglas para todos. Dijimos, bueno, vas a hacer una acción que sea la Semana del Deporte Inclusivo. Una jornada donde primero se pudiera visibilizar la inclusión en el deporte y, por otro lado, generar debate porque seguramente todas las soluciones son necesarias. Aquí fue donde se celebró la primera Semana de Deporte Inclusivo. Fue, digamos, el lugar fundacional. Es este, son estos campos deportivos del Consejo y de INEF. La manera de evolucionar con el deporte inclusivo es que se vea, que se visualice. Y la competición, el juego o la participación en disciplinas deportivas de manera abierta no es imposible, al revés. No solo es posible, sino que es muy rica y es divertida, tiene espectáculo, tiene energía y tiene power. Fue un éxito esa primera edición en el año 2010 que sirvió para poner la locomotora sobre la vía, ¿no? Igual tendría 9 años, ¿no?, cuando fueron las primeras actividades del deporte inclusivo y estuvimos completamente un poco en shock, ¿no?, de lo divertido que fue todo. Y un poco aprendimos esto del deporte inclusivo y de dónde puede llegar. Hablar de Pincho es hablar del desarrollo deportivo a través de la inclusión. Es el claro ejemplo de cómo todo un entorno familiar, de cómo todo un entorno educativo y un entorno deportivo han ido regando el talento. La historia de Ignacio Ortega, o Pincho, es un ejemplo de ese power del que habla en su publicación. Y estoy convencida de que el reto inclusivo que propone va a inspirar a muchos otros deportistas. Algunos, que como él, han pasado por Estados Unidos, donde fomentar el deporte durante la universidad es algo cultural. Al final, los compañeros de clase son también compañeros de equipo e incluso de piso. Esta casa se la conoce como la United Nations, como la ON, porque estamos aquí de todos los países. Estamos, por supuesto, España, también tenemos Estados Unidos, pero tenemos también un chico de India y de Nueva Zelanda. Y aquí aceptamos a todos.
Luca, when do you think the bacon will be ready? The team is really big for me. I never went back home in last 4 years. It's really important that I see everyone as a family here, and they also see me as a family. We definitely have a tight bond with our group at the house, and yeah, we all share experiences together, so it's fun. Ahora que termina ya mi etapa académica después de estos 5 años de carrera y máster, muchos equipos me han estado hablando últimamente, he estado en contacto con equipos tanto de Liga Española como otras ligas europeas y tengo que cerrar la decisión pronto, la verdad. This might be one of the last times that we are able to do this. Oh yeah, actually. Sad. Yeah, especially this is my last home college tournament, so. Sad. At least we'll make it good. Let's enjoy it while it lasts. Todos los partidos que entrábamos se ve muchísimo más, se llenan todos los pabellones. Es la universidad de al lado, la vecina. Está también en el estado de Alabama. Es un contrincante enorme nuestro, ¿no? Todo lo que hace Alabama contra Auburn es, vamos, lo multiplican por mil aquí. Es como un Atleti Madrid o un Madrid Barça. Es lo más grande aquí. Se publicita y se apoya a muerte. We have sports programs. If you are a part of the University of Alabama, you really love sports. Lots of sports legends come through here. Like, look around at all the championship banners. They're all really successful. En España es un poco diferente, sí, porque todavía, desde luego, que no hemos llegado en el deporte adaptado a ese nivel de fanatismo. Vienen muchísimos estudiantes a vernos todos los días. Pues es verdad que a veces vas caminando por el campus y te saludo, oye, tú eres Ignacio, ¿no?, del equipo de básquet en silla, tal, y te dicen, pues eso, de alguna vez que han ido a verte y que se han quedado alucinados, que no pensaban que era así y que desde luego que iban a volver. ¡Es my Iggy! How are you? Wonderful. How are you? Pretty good. Excited. Yo la conocí porque uno de los jugadores me la presentó. Me dijo, es tu primera semana aquí, tienes que conocer a Alabama Mama, ¿no? Tienes que conocer a Mallory. Es una señora mayor que trabaja aquí en la universidad, en la cafetería, y siempre que vamos por clase, pues la vemos por ahí, la doy un abracito, un beso, y la verdad es que es un amor. Ready? Yeah. I'm ready. Important game, but we're ready. We're gonna beat them. Oh yeah, always. How many points? Enough to get the win, so however many. That's all right, all on you. How you doing? Majority. You on the way to the cafe? Gonna go to work for a little bit, get my coffee, and then come see you. All right. Would not miss it. Oh yeah, never. I know you. I can count on you always. All right, you know it. I'll see you tonight. All right. Enjoy your work. All right. Hopefully it goes easy. Bye, kid. Love you. Bye. Bye. I love my Iggy. Kids like Iggy are away from home. They're away from their mamas and their daddies. And they need the extra support. They need somebody. And I love the game and I love what they put into it. En Estados Unidos es una pasada la cantidad de facilidades que tienen todos los equipos, la cantidad de comodidades que tienen, y es algo que envidio mucho, es un poco envidia positiva, ¿no? De ojalá tener esto en España, y espero, pues, hacer todo lo que pueda para mandar el mensaje que tienen aquí de adaptación y de inclusividad. Pero si algo me ha enseñado estar aquí estos años es que se puede, y que si lo hemos conseguido aquí en la Universidad de Alabama, lo podemos conseguir en cualquier lado, y en España desde luego que tenemos que conseguir eso y mucho más. Al igual que Pincho, hay otros deportistas que también defienden que el deporte es una gran herramienta para cambiar la sociedad. Y un ejemplo es Desiré Vila, que con 16 años ya participaba en campeonatos del mundo de gimnasia acrobática. Un día normal, en un entrenamiento cualquiera, haciendo una acrobacia en la cama elástica, pues recepcioné mal. La pierna, pues, me la rompí por completo. Detectaron que me había obstruido la arteria poplitea al romperse la tibia y el peroné. Cuando se dieron cuenta, era demasiado tarde, la pierna estaba completamente muerta. Y claro, cuando a mí me dan la noticia, nunca piensas que las cosas malas te van a ocurrir a ti. Entonces yo pensaba que estaba viviendo una pesadilla. Porque claro, yo sabía que estaba en el hospital, pero nunca me imaginé que iba a salir de ahí sin una pierna. Yo nunca había visto los Juegos Paralímpicos, no sabía que existían. Entonces, claro, para ti todas las expectativas que tienes de cara al futuro se te rompen en ese momento, todos los esquemas, ¿no?
Si algo define a Desiree Vila es su capacidad para sobreponerse y transmitir una alegría y una energía especiales. ¡Hola a todos! Soy Desiree y me falta un pie. Se reinventó y de las acrobacias pasó al atletismo. En los Juegos Paralímpicos de Tokio, voló hasta el sexto puesto en salto de longitud. La prótesis me permite llevar una vida, no te digo ni normal, sino, o sea, extraordinaria, porque yo creo que la mitad de las personas de mi edad no hacen tantas cosas como yo. Y es que después de la amputación parece como que tenía esas ganas de probarlo todo, de intentar un montón de actividades nuevas. Y luego, pues yo soy una apasionada del deporte, entonces siempre que puedo, pues intento ver hasta dónde están mis límites. Hemos ido avanzando, hemos ido cambiando. El propio deporte paralímpico, cuando se retransmite en los medios de comunicación, se conoce, se pasa a reconocer, a admirar y a entender que esa superación existe y que hay muchas personas, mujeres y hombres valientes, que son capaces de hacer algo extraordinario. Yo entreno en un grupo de deportistas sin discapacidad y bueno, claro que hay diferencias, hay ciertas cosas que yo no puedo hacer exactamente igual que mis compañeras o que las hago de manera distinta, pero al final es muy motivante porque yo no me siento menos ni más que ellas, yo me siento una más del equipo, una más del grupo. Esta es nuestra pasión, esto es a lo que nos dedicamos y que da igual que te falte un brazo, que te falte una pierna, que vayas en una silla de ruedas, al final es deporte. Lo único incurable son las ganas de vivir. Es una frase que siempre me va a acompañar porque la escuché en el hospital. Hay que seguir esforzándose, hay que tener esa fuerza que la sacas, no sé de dónde, pero la sacas. Y para encontrar también el para qué, ¿no? Para mí mi para qué es el poder compartir mi experiencia para que a otros les sirva de ayuda, en general todo lo que intento hacer en mi día a día. Todo lo que el deporte me ha dado, todo lo que me sigue dando, todas las personas que he conocido gracias al deporte, personas que me inspiran. Para mí el power es el deporte. ¿Sí? Hola, Desi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pincho, jugador de básquet en silla. ¿Qué tal va todo? ¡Ay, hola, Pincho! ¿Qué tal? He visto tu like. Y es que te quiero pedir un favor. Quiero intentar promover el movimiento de la inclusión mediante el deporte, publicarlo por las redes, intentar expandirlo lo máximo posible usando el hashtag PowerInclusión. Yo creo que el deporte es una herramienta impresionante para normalizar cualquier tipo de discapacidad, cualquier tipo de diferencia, así que me parece súper interesante lo que estás haciendo. A mí lo que me parece increíble es lo que haces y con la naturalidad que haces las cosas y promueves la inclusión en las redes sociales. Bueno, muchas gracias. Ya sabes que a mí las redes me encantan, que soy ahí súper activa, siempre estoy subiendo contenido, pero porque yo creo que es muy positivo poder transmitir a la gente cómo es nuestro día a día, ¿no? Y mostrarnos, pues eso, yo me levanto por la mañana, me pongo la prótesis, la utilizo para hacer deportes. Hay muchísimo desconocimiento todavía y gracias a las redes podemos mostrar pues, nuestra realidad. Totalmente, opino lo mismo. ¿Me ayudarías a hacer crecer el proyecto Power y hacer que el movimiento inclusivo llegue a todos? Pues claro, cuenta conmigo. ¿Qué necesitas? Pues algo tan simple como que dos o más personas jueguen a su deporte sin etiquetas y sin diferencias. Vaya, lo que hacemos tú y yo todos los días. Ah, pues me parece súper buena idea. Y de hecho ahora he quedado con Saúl Cravioto y yo creo que le va a molar. Saúl Cravioto es uno de los deportistas españoles por excelencia. El piragüista es el único español que ha ganado dos oros, dos platas y un bronce entre Pekín y Tokio. Y desde luego, su carrera no parece tener fin. Más allá de lo deportivo, es probablemente uno de los deportistas más mediáticos y comprometidos con causas como la inclusión. Todo lo que podamos aportar creo que es bonito. No es obligatorio, pero desde luego que en la medida de lo posible pues hay que intentarlo. En nuestro país los grandes referentes sociales, los que más acepta la sociedad, los que más sigue la sociedad son los deportistas. Creo que si dentro de todos los valores que tienen los deportistas, que les permite optar a ser los mejores del mundo en edades que otros empezamos a buscar un futuro, un trabajo, yo creo que el primero es el respeto.
y con esos valores, sin ninguna duda, la inclusión forma parte de su ADN. ¿Qué tal, Desiré? ¿Qué tal, Saúl? Muy bien, ¿y tú? Bien, te estaba esperando. Alegría verte. Igualmente. Colegio Tres Olivos. Yo no sé a qué he venido aquí, ¿eh? No te preocupes. Bueno, déjalo en mis manos, porque nos lo vamos a pasar muy bien. Vamos a hacer actividades para fomentar la inclusión, que al final yo creo que es súper importante poder hablar con los niños y a ver qué te parece. Yo creo que va a estar guay. Interesante. Seguro que pasamos un buen rato, ¿no? Seguro que sí. A ver qué me tienes preparado. ¿Vamos allá? Vamos, a ello. ¿Van a haber muchos niños o cómo...? A ver, tú no tienes problema con los niños, no, tienes unos cuantos. Tengo una guardería en casa, casi. Pues eso, no te preocupes que va a salir todo Podremos bien. Con ellos, ¿no? Seguro que sí. Es de esas personas que te da un chute de energía, es lo que más me gusta de Desiré. Aparte de lo que la admiro como deportista, como ser humano, como persona, lo buena gente que es. Pero si me dices una cosa, la sonrisa. Chicos, un aplauso inclusivo. El programa Deporte Inclusivo en la Escuela es una oportunidad educativa que llevamos trabajando ya más de 10 años, gracias sobre todo de nuevo al empuje de Fundación Sanitas. Y en el programa los centros participan recibiendo a un deportista paralímpico que les traslada a los alumnos el mensaje de qué supone para él o para ella el deporte en su vida. Desiré, ¿crees que los medios de comunicación podrían ayudar a que las personas con discapacidad practicasen más el deporte? Gracias. Muy buena pregunta. Yo, como he vivido tanto el deporte sin discapacidad como el deporte adaptado, todavía queda muchísimo trabajo para dar a conocer el hecho de que con una prótesis se puede hacer salto longitud, se puede correr. Yo creo que impacta mucho el hecho de que a lo mejor muchos de ellos no han tenido un contacto directo con la discapacidad y ese es el primer día que conocen a alguien como Desiré, que dicen, ala, mira, pero si anda con su prótesis y compite con su prótesis también. Claro, y dicen, si alguien disfruta del deporte en esa situación, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Cuando volví al colegio, después de estar en el hospital, yo ya tenía mi prótesis, entonces llegué un día a clase y de repente mi prótesis se pone a pitar y a vibrar, empieza a hacer pi, pi, y entonces me estaba avisando de que se quedaba sin batería. Claro, os podéis imaginar la vergüenza que pasé. Me tocó hacer el examen en la mesa del profesor mientras cargaba mi prótesis. Yo no sé si a alguno de vosotros os ha pasado esto alguna vez. Me imagino que no. A partir de ahí, ese mismo día, hacemos una jornada práctica donde ya practicamos diferentes deportes de personas con discapacidad en modalidad inclusiva. Esa es una manera de promover la inclusión, poniéndonos en el papel de dando algo de información porque hay que conocer y luego por otro lado también concienciándome yo mismo y poniendo en valor eso que estoy descubriendo, ¿no? Es fundamental practicar la inclusión desde la infancia porque es uno de los valores educativos por antonomasia. La inclusión, la equidad, la atención a la diversidad es un valor que se ha de trabajar en la escuela. Yo he cambiado de técnica ya, mira. Está en la base del proyecto. Por eso financiamos la Cátedra de Deporte Inclusivo. Formamos a los educadores porque creemos en transformar la sociedad y tanto desde la universidad como también las nuevas generaciones son las que van a hacer posible ese cambio y hay que formarlas desde el inicio, desde la escuela primaria. Uf, complicado, ¿eh? La que íbamos cogidos con los ojos tapados. Otro rato ahí parecía que iba a chocar con algo. Yo creo que aporta un montón de valores, o sea, que está súper guay. La verdad que mola, me lo estoy pasando muy bien. Pues, Saúl, hay que animar a los chicos a que compartan el hashtag Power Inclusión, ¿no? Y para que cuenten la experiencia de cómo es esto del deporte inclusivo y así pues más niños lo puedan practicar también. Pues sí, no estaría mal. Así que vamos a ello. Vamos a ello, vamos. Una, dos, tres, ¡Power Inclusión! Muy bien, chicos, muchas gracias. Además de los colegios, la Cátedra Fundación Sanitas de Estudios sobre Deporte Inclusivo acompaña a instituciones y deportistas investigando y formando a los futuros representantes del deporte. ¿Una N? Sí.
Hoy, la imagen de la inclusión se plantea como la de un deporte competitivo. Pero hace unos pocos lustros, la foto era muy diferente. La Fundación Sanitas, junto a sus socios promotores y colaboradores, presenta la Alianza Estratégica por el Deporte Inclusivo 2010-2015. La Alianza por el Deporte Inclusivo que formamos en 2010 tenía como objetivo congregar a todos aquellos actores que desde cada uno, desde su ámbito de responsabilidad, estaba ya trabajando por la inclusión en el deporte de una u otra manera. El compromiso de todos los miembros fue apoyar que la inclusión en el deporte creciera y evolucionara. No lo teníamos claro del todo en aquel momento, pero Sanitas dio un paso más, esos pasos importantes en la vida. Apostó por la inclusión, por el deporte inclusivo, y la alianza fue definitiva. La Alianza Estratégica por el Deporte Inclusivo es una iniciativa de la Fundación Sanitas donde ha recabado el interés de distintas instituciones, tanto públicas como privadas, y les ha conminado a que se incorporen a un manifiesto, que es el Manifiesto por el Deporte Inclusivo, que ha venido a explicar cuál es el camino del deporte inclusivo en nuestro país. Ratificamos ese decálogo para trabajar por la inclusión, que básicamente parte de fomentar la educación física inclusiva, promover además que las instalaciones y las infraestructuras pues se vayan adaptando para facilitar la práctica inclusiva y de manera más genérica apoyar todos los movimientos de inclusión en el deporte. Fuimos encontrando compañeros de viaje en el mundo del deporte, las administraciones y en ejemplos a seguir. Yo creo que esa alianza es la responsable, la gran responsable de los pasos que vamos dando día a día. Las cosas importantes no son fáciles. Nadie nos dijo que iba a ser fácil y Sanitas siguió hacia adelante y hemos llegado a celebrar cosas importantes que hablan del deporte inclusivo. Han sido 10 años de realizar todos los años, todos los octubres, esa fiesta del deporte inclusivo. Han sido diferentes hitos también que a nivel mediático obviamente pues sirven para captar mucha atención, pero que por otro lado a nosotros nos sirven para parar y reflexionar sobre qué procesos están siguiendo a nivel formativo con los docentes, qué objetivos queremos lograr a nivel académico-científico, a nivel de investigación. Cada vez más el término inclusión, cada vez más el valor del respeto, en ese gran cambio, la evolución de ese gran cambio, en ese camino el deporte ha jugado un papel importantísimo. El deporte es un derecho de las personas, también de las personas con discapacidad. Por lo tanto, dar visibilidad al deporte de personas con discapacidad es importante. Y la mejor manera que hemos encontrado es haciéndolo a través del deporte inclusivo. Decidimos hacer un documental, el documental como uno más. Lo que quisimos era contar la historia del deporte inclusivo a través de tres personas que ya en ese momento estaban haciendo sus pinitos en la inclusión en el deporte. Pincho tenía 10 años, sobresalía en el baloncesto en silla de ruedas. Marco, que tenía una gran discapacidad, hacía hockey en silla eléctrica. Y Blanca también jugaba al baloncesto en su colegio. Hay gente que me escribe por redes sociales de que han visto el documental y que están muy interesados y que muchas gracias por haberles metido en este mundo y por haberles poco explicado la situación y todo. Y yo creo que da un buen mensaje de lo que es el deporte inclusivo y de la esperanza que tiene. En ese momento yo llegué bastante y madre mía, que yo quiero ser como él, pero mi papá jugaba con el sexto y yo jugaba hockey, pero ya tenía como un recorrido ahí de Jorge que yo quería también seguir en ese momento. A mí me gustaría tener muchos Pinchos Ortega en el deporte de nuestro país. Es decir, gente con discapacidad que inspira a otras. Y me gustaría tener a muchos Pinchas Ortega, es decir, porque sabemos que muchas chicas con discapacidad no tienen las oportunidades que tienen los chicos con discapacidad a la práctica. Blanca, Marco y Pincho fueron pioneros en la inclusión del deporte. Han demostrado luego con sus trayectorias que el deporte les ha educado, les ha ayudado. En algunos casos se han convertido en deportistas de élite. Y para Fundación Sanitas ha sido un privilegio poder estar a su lado en toda esa evolución. Es verdad que sí que ha habido avances, pero sí que siento que todavía hay un gran atraso en cuanto a la inclusión de las personas con discapacidad en muchísimos aspectos. A mí me ha costado mucho tener
amigos en el colegio, en el instituto, y fue a raíz del teatro cuando empecé a tener mi grupo de amigos. Marco, lamentablemente, pues ya no está con nosotros, pero su madre fue tan generosa que hicimos un segundo documental y nos contó también que estaba agradecida esa oportunidad, ¿no? Bueno, Marco era mi mejor amigo. Empezamos a jugar hockey juntos y al final era el momento de desconexión, de decir, vale, mi vida aquí, el hockey aquí, y desconecto con mis amigos. Yo tendría eso, unos 14, 15 añitos y no me lo esperaba para nada. Yo, Marco, siempre le he visto con esa sonrisa, con esas ganas de ir a más. Y pues conocer esa situación, pues me derrumbó bastante. Y bueno, la verdad es que fue parte de crecer y pues no es fácil, no es fácil. Me uno al reto Power Inclusión. Así que si queréis compartir conmigo el hashtag Power Inclusión y contarme por qué para vosotros es importante la inclusión. La inclusión es importante porque todos merecemos las mismas oportunidades. El deporte inclusivo nos ayuda a superar barreras día a día. Da igual tus capacidades físicas, lo importante es disfrutar del deporte. La inclusión no es que sea importante, es que es un imprescindible. Teach them to love everyone, respect everyone, and it'll make their lives so much better. Power. Os animo a que todo el mundo pues hagamos un poquito más. Es importante que se vaya igualando todo. Vamos todos con Power Inclusión. Podemos con todo. Yo también me uno al reto de la inclusión. Tenemos que decir que su próximo es siempre su amigo. Tenemos Power. Así que, Power con la inclusión. Vamos a por ello. El reto de la inclusión es un movimiento imparable del que ha formado parte Pincho Ortega durante todo este tiempo. Sanitas vuelve a contactar con él 10 años después de su primer documental. Hola Pincho, ¿cómo estás? Hola Iñaki, buenos días. Un placer saludarte, y más en esta conexión que tenemos Madrid-Alabama, que además, yo te recuerdo perfectamente, yo creo que debías tener, no sé, tendrías 9 o 10 años cuando la Fundación Sanitas empezaba en el mundo del deporte inclusivo y tú participabas de nuestras actividades. ¿Recuerdas aquella época? Sí, sí, han pasado ya unos añitos. Mis hermanos y mis amigos me recuerdan un montón y con muchísimo cariño, y pues tengo muchísimas ganas de ver lo que nos espera el futuro. ¿Qué es Power? Descubre tú qué es Power, Pincho. Es un hashtag que nos gusta utilizar a los deportistas que queremos fomentar la inclusión, pero nunca me podía haber imaginado lo lejos que ha llegado, ¿no? Al final, tener todos los deportistas que se han unido al movimiento y así un poco mantener el mensaje y llevarlo a lo más lejos posible. Mi objetivo y el objetivo de muchos deportistas que fomentan este movimiento de la inclusión es ayudar a todas las personas posible a sentirse como yo me sentí desde que nací, ¿no? Que es pues como uno más, y no dejar que la discapacidad pues me pare en ningún problema. Y además con la fuerza que tú transmites da gusto. Oye, ¿tuviste algún deportista que era referente para ti? ¿Alguien que has admirado? Es grato ver toda la fuerza que el deporte te ha dado. ¿Y había alguien en el que te mirabas y decías quiero ser como él? Como ella. Totalmente, totalmente. He tenido muchísimos referentes, grandes de ellos, pues deportistas españoles, ¿no? Como pueden ser Sergio Llull, uno de los más grandes del baloncesto. Soy un gran fan del Real Madrid. He sido muy fan de él desde muy pequeño y bueno, pues eso, los valores que fomenta y lo gran deportista que es, pues ojalá llegara a ser algún día algo parecido a lo que es él. Oye, no sabes la ilusión que me ha hecho a mí y que hace a toda Fundación Sanitas el volver a reencontrarnos y verte triunfando en Alabama. Nos encantaría. Ojalá, ojalá sea así. Alabama Adapted va segundo en la Liga Universitaria estadounidense. Una victoria puede significar el segundo anillo de campeón para Pincho y un cierre a su etapa universitaria deportiva en Alabama a la altura de pocos campeones. Auburn is... I'm trying to, it's a rivalry for us because it's in state, so it's kind of like Real Madrid and Barcelona maybe. So for us it's a really like big deal. Ignacio Ortega, his second personal foul.
Very close for Ignacio Ortega, but no dice. Todo lo que tengas en mente lo puedes conseguir si estás dispuesto a poner el trabajo que requiere. Cada movimiento que he hecho en mi vida desde mis padres, inculcándome el deporte desde pequeñito, la inclusión y hacer mi vida lo más normal posible, eso es lo que llega a ese sentimiento de power de llegar a tu máximo nivel. Pincho, you have the power, you can do it. Ignacio Ortega just absolutely putting on a show. Iggy, you have the power. Imparable, imparable. 50 points for Ignacio Ortega. Wow! The guy plays with passion. He's definitely got the Spanish hips going. He can walk his chair and he moves really well. He's got the salsa hips going. And it shows in the way and his passion for the game. Una vez consigues ya ganarle, se celebra bien. La vida académica de Pincho termina con otro anillo de campeón de liga. En cambio, con solo 22 años, su vida deportiva acaba de despegar. Mientras Pincho celebra su victoria en Alabama, en Madrid tiene lugar una de las mayores fiestas por la inclusión, la Noche del Deporte Inclusivo. Hey everyone, it is the night of inclusion. It's going to be a great, great night. I'm excited about it. Teresa y Carl son la representación de todos los deportistas que van a participar y que participan cada día, cada fin de semana en las competiciones. But the bigger issue is it teaches you to be the best that you can absolutely be. If you get caught up in winning and losing, I think you don't get the message that sports really gives you. Cuando te das por vencido es cuando pierdes. Así que no hay que darse por vencido, hay que seguirlo intentando. Mientras tengas un segundito por delante, hay una oportunidad de lograrlo. Well, inclusion should begin to be practiced as soon as young people start anything. And the thing about it, the messages they learn out of inclusion in sports is so important in life, because we know that we have a challenge to inclusion where we have people of color, we have LGBTQ people that are harassed. I mean, these are things that are happening everywhere. So the sooner we teach young people to respect everyone and love everyone, then the much better off they're going to be in life. Los Juegos Inclusivos son una competición deportiva de máximo nivel donde participan deportistas olímpicos y paralímpicos bajo un mismo reglamento y un mismo sistema de competición. Mañana mismo empezamos a trabajar para los segundos Juegos Inclusivos, que serán en Madrid, tras los de París. Lo que sí queremos es que traspase fronteras. Entonces vamos a invitar a deportistas internacionales. It's the culmination of the hard work. Los Juegos Inclusivos son la guinda del pastel, ¿no? O sea, era como lo que tenía que suceder después de llevar tantos años de camino, hablando de deporte inclusivo, hablando de lo que significa y promoviendo, ¿no?, el que tengamos un espacio, un lugar y un momento en el que compartir entre todos algo que nos gusta mucho, que es el deporte. Espero que sean la antesala de muchas otras. Es vital para enviar el mejor mensaje, para concienciar a la ciudadanía, para cambiar la percepción de las personas con discapacidad. Esto es el corolario de, bueno, un gran proyecto que iniciamos hace 10 años con la Fundación Sanitas y que, bueno, y hoy ve sus frutos aquí, ¿no? Tuvieron lugar después de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, se celebraron aquí en Madrid. Fue el momento culmen de todo ese proyecto. Los Juegos Inclusivos serían imposibles sin la alianza entre instituciones y sin los referentes que apoyan estas iniciativas. Pero serían una realidad impensable si no fuera por deportistas, como Juli Pincho, que están dispuestos a dejar de lado sus diferencias para competir juntos.
¿Qué pasa, Sergio? Hombre, Pincho. ¿Estás listo? ¿Cómo estás? Al final has venido, ¿eh? Sí, señor. ¿Cómo no voy a decir que no estás? Muy bien, tío. Bueno, muchas gracias por unirte al proyecto Power y ayudar un poco a la inclusión. Bueno, un placer. A poco que se pueda ayudar, creo que es algo importante y bueno, además van a ser los segundos Juegos Inclusivos de la Fundación Sanitas. Sí, señor, año olímpico, paralímpico y Juegos Inclusivos, ¿qué más se puede pedir? Hay que darlo todo, hay que darlo siempre, todo. Siempre, siempre. Y bueno, MVP europeo y ahora con la selección a tope, dándole todo. A tope, a tope, con muchas ganas de seguir adelante y eso, llegar a ver si llega ya el 2024, estamos todos esperando a ver si pasan los días rápidos, que el entrenamiento está guay, pero todos queremos llegar ahí a ese momento chulo. Qué bueno. Vamos a ponernos a prueba, ¿no? Vamos a tirar unos triples. Venga, vamos, coge la pelota caliente un poco, que lo vas a necesitar. Sí, sin el balón, complicado. Quítate la chaqueta, que luego no quiero excusas. ¿Seguro? Sergio Llull ha sido un referente para mí, para mi vida, para la manera en la que hago las cosas, no solo dentro de la cancha, sino también fuera. Y vamos, es un crack que aspiro a ser la mitad de lo que es él, ¿no? ¡Pero bueno, pimba! Síguelo. MVP europeo. Iguala. Bueno, Llull. A ver, si seguimos con la rancha. Uno. Has tenido suerte. Mamá tiene anillos ahí. ¡Qué bonita! ¡Vamos! Bueno, Sergio, todos sabemos que de pie eres un máquina, pero ¿te atreves a meterte en la silla? Bueno, lo he probado un par de veces y he de decir que es bastante complicado, pero yo me animo. Vamos a echar unos tiros en silla. Para mí la inclusión es no dejar fuera de la sociedad ni de ninguna iniciativa, ningún grupo, ningún colectivo y ninguna persona, ¿no? No poner barreras a nadie pues, por ser diferente. Es cuando de verdad estamos todos compartiendo el mismo espacio, el mismo momento, el mismo lugar, las mismas expectativas, las mismas esperanzas, la misma felicidad. Eso es el deporte inclusivo. Es la evolución natural del deporte. El mundo sería mucho mejor, mucho más sencillo y mucho más social si todo el mundo pensáramos y sintiésemos que lo que tenemos delante es una persona, por encima de todo. I think that having the Olympics and the Paralympics together as one is definitely a goal for us. Necesitamos que nos permitan demostrar nuestra capacidad y que nos consideren lo que somos. Personas de primera categoría como cualquiera de los espectadores. Todos somos distintos y esas diferencias nos hacen únicos y es la diversidad aporta. Pues me imagino un futuro más inclusivo, quizá no teniendo que hablar de inclusión. Que ya lo veamos con tal naturalidad que quien lo diga, lo veamos como ya contamos con ella, ¿no? O sea, es como viéndolo normal. When you go to an event like the Paris Paralympics and Olympics, that it wouldn't be separate, that we would have basketball and wheelchair basketball together. People would love it. That's where I hope the future is going. Seguramente en lo que hemos sido algo pioneros ha sido en poner el deporte inclusivo como una posibilidad de práctica que ayuda a que el colectivo de personas con discapacidad disfrute del deporte. Creo que hemos hecho muchas cosas y alguna no. De todas estamos muy orgullosos. Este movimiento inclusivo que llegue tan lejos es una pasada y yo pues eso, lo cojo con tanta motivación como los Juegos Paralímpicos, ¿no? Al final son cosas que nos van a ayudar mucho a todos y el siguiente paso de mi camino va a ser volver a España. Aunque cuesta, hay veces que los sueños también se cumplen. No hay nada más fascinante que tener el desafío más difícil que tu profesión te pueda ofrecer. Bueno, si sale mal, pues ¿qué vamos a hacerle? Pero tenerlo ya es un privilegio.